¿qué tal? Con el gusto de siempre nos reencontramos para compartir un programa de Más Motor muy variado, con mucha información. Robert, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento porque nuevamente tenemos mucha información de diferentes categorías nacionales e internacionales. Así es. Por ejemplo, como lo hemos promocionado durante la semana, en el superturismo, una de las categorías más importantes de la Asociación Uruguaya de Volantes, hay novedades importantes. Sí, sí, porque Germán de León, que es el gerente de la Asociación de Pilotos de Superturismo, junto con Fernando Ramos, están en Londres, allí haciendo tratativas, que la vamos a explicar con las imágenes que vamos a ir viendo, vamos a ir detallando qué están haciendo estas dos personas en Inglaterra. Exactamente, entre otras novedades en este compacto. Bueno, estas son las novedades, entonces vamos a comenzar a desarrollarlas, Roberto. Sí, como hablábamos de que había estado el gerente de la Asociación de Corredores de Superturismo, el señor Gustavo de León, junto con el piloto Fernando Rama, viajaron a Inglaterra por dos objetivos principales. Uno era ver a Santiago Urrutia la semana pasada, y la otra, en esta semana también, el martes, reunirse con la gente de la empresa Cosworth. Muchos de nosotros nos suena, los que tenemos mayores nos suena, porque en la Fórmula 1 el motor Cosworth era el que dominaba totalmente. Bueno, el superturismo ha firmado, ya lo podemos decir, que ha firmado con Cosworth para traer 20 motores. Estarían llegando dos motores al final de este mes para irlo probando, quizás en la prueba, si se realiza en Punta del Este, ya tenerlo en un auto, en dos autos mejor dicho, esos motores, con miras al 2015, ya ahí empezar con los motores totalmente Cosworth. El 2015, el 2016 y el 2017 serían los cambios de los chasis, algo que sería muy importante también. Y bueno, esas son las novedades que tenemos. Podemos decir de que Uruguay, o mejor dicho, la Asociación de Corredores del Superturismo, sería el representante oficial de Cosworth para nuestro país, para la Argentina y también para Paraguay. Cosworth está muy interesado porque ellos no tienen un representante acá y ven un mercado muy importante. Imagínate lo que es Argentina, lo que puede ser Paraguay. Eso llevaría a que, bueno, se estuviera vendiendo. Y bueno, los representantes oficiales sería la Asociación de Corredores del Superturismo. Los motores serían 2.000 centímetros cúbicos de 225 caballos de fuerza y un pico de 8.000 revoluciones por minuto. Ahora, esos motores se pueden tocar, los preparadores pueden incidir, porque bueno, si tenemos una monomarca de motores, supuestamente todos tienen que estar sellados y en las mismas condiciones. Sí, sí. Eso va a haber, esto no es oficial, pero se está manejando que el encargado de ese mantenimiento de esos motores sería una sola persona, y se está manejando el nombre de Guillermo Domínguez. Ese sería el encargado. Ojo, esto no es oficial. Estos son rumores que lo hemos escuchado y que suena como uno de los que podrían estar en el mantenimiento. Se dice que es muy poco el mantenimiento que iban a tener estos motores. Bien subrayás en que esa información es extraoficial, porque no podemos acceder a información oficial. La página de AUBO habrá quedado muy bonita, pero uno hace clic en los links y en las pestañas, y por lo menos hasta el momento en el que estamos grabando este material, es imposible acceder a la información oficial por parte de la Asociación Uruguaya de Volantes, más allá de los correos electrónicos que recibimos del encargado de prensa, Albino Olmos, que son siempre llegan en tiempo y en forma, pero de pronto no contienen toda la información que en algunos casos necesitamos. Una cosa más que quiero agregar es que el superturismo en el 2015 ya tendría, como hablábamos, de los motores y también la caja secuencial. O sea, y ya para el 2016 y 2017 sería ya el cambio de chasis, a pesar que en el 2015 podrían haber ya algunos chasis nuevos. Está bueno eso, me parece que le da un refresh a la categoría, el tema de los motores, el tema de los chasis, el tema de las cajas de cambio, de escuchar otros sonidos. Tanto que hemos hablado y que hemos hablado nosotros y se ha hablado hace tiempo ya, hace varios años que se viene con este tema. Bueno, parece que al final se ha llevado a cabo, y bueno, estaría viniendo un gerente de ingeniería y desarrollo, un señor David Good, que es muy conocido porque estaba en el equipo Williams de Fórmula 1 en el Marussia, últimamente vendría aquí a asesorar al encargado ese, que volvemos a decir, es extraoficial,
sería que hiciéramos Domínguez. Por ahora, eso es todo lo que tenemos en cuanto a lo que puede ser esta nueva Superturismo y que el Superturismo, ese título de la categoría, sea realmente eso, un Superturismo. Y de los autos con techo nos vamos a los monopostos, donde también hay novedades interesantes. Hay novedades interesantes porque la Fórmula 4 uruguaya ha estado trabajando, si bien no fue a Rivera, no fue al autódromo Eduardo Prudencio Cabrera, pero sí sus pilotos han estado trabajando muchísimo y hay incorporaciones que también las vamos a estar dando con las imágenes que el señor director nos va a estar brindando en estos momentos. Bueno, y ahora vamos a lo propio de la Fórmula 4 uruguaya. Nos estamos apoyando en imágenes registradas, así como lo hacíamos con el Superturismo, con la Fórmula 4 en el Autódromo de Mercedes. Sí, como decíamos en la presentación, la Fórmula 4 uruguaya no estuvo presente en Rivera, pero sus pilotos y los equipos han estado trabajando muchísimo porque ellos son conscientes de que tienen pocas máquinas. Entonces, bueno, han trabajado, han llamado, se han contactado con diferentes pilotos, con posibles pilotos, y bueno, ya sabemos que en la próxima van a estar los dos Muralia en pista, va a estar el regreso de Facundo Garese, finalmente se va a producir el debut de un gran cartista como es Santiago Gutiérrez, y que van a estar los hermanos Federico y Mauricio Piqueres, que ya tienen los autos pronto, según lo que pudimos leer en Facebook de hace más de un mes. También otro que tiene el auto tras muchos meses de trabajo es Andrés Bonet, y si usted te acuerda, fue hijo, Cuervo Bonet, que corrió mucho en categorías de Fórmula, y bueno, estarían de esta manera llevando a 14, 15 autos, ya es un parque más lindo de los 7, 6, 7, 8 autos que se presentaban últimamente. Esto, bueno, esperemos que se confirme esto justamente. En lo previo estarían estos debut y esta nueva integración de estos pilotos a la Fórmula 4, y esperemos que sea en el 26-27, en la última semana, fin de semana del mes de julio, así estén estos competidores. También sabemos que se está trabajando para el año que viene en una clase light dentro de la Fórmula 4 uruguaya, de que están tratando de lograr de unificar los voces, que todos los Fórmula 4 estén en un lugar, todos integrados. También se está, bueno, una marquesina con el logo de la Fórmula 4, o sea, darle otra cara para de esta manera poder crecer. Sabemos de que han contratado a un promotor para que en 2 años cambie la Fórmula 4 uruguaya. Veremos qué sucede, ojalá sea. Que cambie la Fórmula 4 uruguaya en el sentido de cambiarle un poco la imagen, de generar una cuestión de marketing un poco más profunda. Exactamente, exactamente. Eso es lo que piensa la gente que está trabajando en la Fórmula 4. En este mes que ha habido de receso se han movido muchísimo en ese sentido. Y bueno, le quieren dar otra imagen a la Fórmula 4 uruguaya. No cambiar los chasis ni los motores, no. La imagen, o sea, más autos, más monoplazas, que estén todos juntos, que tengan, bueno, mejor presentados, o sea, todo eso que llevan a que el espectáculo sea mucho mejor todavía. Creo que es muy importante, ¿no? Lo merece la categoría, que además está muy buena, es interesante verlos en carrera, y todo esto que lo que hace es elevarla de nivel y dotarla de una mayor penetración en el público, mayor belleza, mayor atractivo. Bueno, por supuesto, todo es bienvenido, más allá de las cuestiones puntualmente o meramente deportivas o mecánicas que se introduzcan para los próximos. Sí, yo siempre consideré la Fórmula 4 es una de las mejores categorías en cuanto a la parte técnica, donde el piloto debe trabajar muchísimo más, donde hay que manejar mucho más fino, porque un toque acá, el chapa chapa no existe, un toque acá es uno o dos, los dos autos rotos, o sea que es un manejo mucho más fino, y además después hay que trabajar en alerones, puesta a punto de la suspensión, de los autos, etcétera, etcétera, que lleva a que sea muy completa para todo aquel que quiera crecer dentro del automóvil. Vamos a hacer la primera pausa. Nos queda más material de lo que es la pista. Hablaremos de la Fórmula E. También vamos a estar hablando del karting, esta siempre bien ponderada escuela, verdadera escuela para todos los pilotos
más allá de la disciplina en la que se desarrollen después. Pero bueno, novedades también del karting aquí en Más Motor. Sí, con su segunda competencia que se realizó hace muy poco en Mercedes. Ya venimos.